What do you think, Ayla? ¿Tú qué opinas, Ayla? ¿Crees que esta reliquia aguantará unos meses más? No, dice que no. Me neither. Ya, yo tampoco. ¿Has terminado? Me da la sensación de que estás tardando una eternidad. Si te empieza a doler el culo de estar sentado, puedes subir a ayudarme si quieres. No, paso. Además, no te serviría de mucho. La verdad es que no. Los sistemas MPT son para empollones. Ya, vale, ok, colega, sé sincero. Te sientes intimidado por mí y mi supercerebro. Ese supercerebro tuyo necesita supervisión en todas las antenas. De un empleado senior como yo, no lo olvides. Por fin reconoces que eres viejo. Qué tía. Da igual, ya que así está. Solo falta cortar parte del revestimiento que obstruye la guía de onda. ¿Puedes avisar al centro lunar de que la antena ya puede recibir? Ya lo he hecho. No olvides conectar las tomas Strimpy para los receptores. Vale, objetivos: despeja el obstáculo para reparar la antena de MPT. ¿Puedo volver a subir? No, no me va a dejar. Vale, esto es bueno. Cuando pongo el siguiente objetivo, me aparece a donde tengo que ir. ¿De qué sirve una antena llena de tierra? Yo creo que no sirve de nada, ¿eh? A no ser que lo estén usando para otra cosa. A ver, los gráficos siguen siendo espectaculares, ¿eh? Bueno, ya hemos visto que estamos en Cabo Cañaveral, que es donde lanzan los cohetes, o donde lanzaban. Porque ahora está todo tan desierto que esto ya no está funcionando. Que seguir bajando por aquí. Y ahora supongo que podré saltar, sí. Vale, pero no corres el riesgo de romper también lo que está debajo. Que no te interesa romper lo que está debajo, solo cortar el trozo. Ahí está. Ahora conectamos las torres Strimpy y todo listo. Supongo que será por aquí. Sí. Bienvenida a la Tierra. Conecto las tomas Streamy y estoy contigo. A ver, ¿a quién? Ah, míralo. Decía yo, ¿quién me ha hablado? Ese que está ahí. ¿Y cómo se conectan desde aquí dentro? No, aquí no puedo entrar. ¿Y desde aquí? Cortar.
Esto está en medio. Ah, espera. Vale, tengo que enganchar esta torre ahí. Ampliar. Y supongo que la otra. Vale, vale, ya veo. Ya veo, ya lo estoy viendo. A ver, esto genera energía. Estos rayos generan energía. Y estos son los receptores de energía. ¿Cómo se apañaban antes de la tecnología StreamTech? Seguro que tenían un follón de cables desperdigados por el salón. Lo recuerdo, eran buenos tiempos. Solo tengo que buscar el receptor al que conectarlo. Bien, entonces, este de aquí puedo enlazarlo con este. Y ahora este lo puedo enlazar con este otro. Ya tiene energía. Los receptores. ¿Y ahora qué? Ve con Ryan. Este es el tercer lugar que he tenido que conectar en una toma streaming. Estas antenas no deben funcionar con energía de emergencia. Ya, lo mismo que todo este lugar. Las antenas Cassegrain más pequeñas no resistirán otra descarga térmica. Soportan un tráfico energético demasiado prolongado. Sabes que nadie entiende lo que dice, ¿verdad? Hasta tú sabes. Venga, sube. Otro juego que va demasiado rápido para leer. Venga, vamos a subir. Ah, tengo que subir detrás, ¿en serio? Si hay un asiento libre delante, ¿por qué tengo que subir detrás? Nos tomamos algo cuando acabemos. Claire casi me estrangula la semana pasada por darte cerveza. Gallina. Tu hermana no es Hércules, pero cuando le tocan a su hermanita, esa chica puede matar un león con las manos. Entonces, ¿sigue en pie? Oye, espera, me llega un mensaje de que tengo que ver a María urgentemente. Parece una reunión confidencial de emergencia. ¿María? Entonces será algo gordo. ¿Puedo acompañarte? Que no. Tú cuélame por el control de seguridad y cuando esté dentro yo ya. Que no. Vale. Conozco ese vale. Claire, ¿vas a esa reunión con María? ¿La reunión a la que no estás invitada? Sí. Por favor, Claire, si me pasas por el control de seguridad, yo ya sabes. Tengo que colgar. Dale la burga a Ryan. No pasa nada, ya me enteraré después. Agacha un poco la cabeza. Últimamente la cosa está tensa otra vez. ¿En serio? ¿Y qué hay de ese piquito de oro diplomático tuyo? Parece que ya no funciona. Vale, aquí te bajas. ¿Aquí? Aquí. Deja que los adultos se ocupen de las reuniones secretas. Oye, sin faltar. Solo quiero asegurarme de que no haces ninguna tontería para entrar. Que no. Ni se te ocurra. Sí. Yo creo que no le va a hacer ni caso. ¿Se va? No se va, se queda ahí. ¿Ahora qué?
No se va. All right, let's go find another way. Vale, busquemos otra entrada al despacho de María. Está claro. Se llama mentir, Ayla. Andando. Y esta está aquí mirando a la nada, porque sí. Igual que este, con el pensamiento perdido, no sé por qué. El orbe de la WSA. El orbe de la WSA resulta icónico, irónico que lo hayan pintado de amarillo oro mientras el planeta se vuelve más desértico cada día que pasa. Yo no puedo hacer nada al respecto. Las generaciones pasadas lo han dado todo por sentado. Ascensores no se puede subir, así que tiene que ser por aquí. El museo. Por aquí podemos atajar al despacho de María. Estaría guay echar un vistazo. Hace años que no vengo. Esta puerta nada. Vale, un rover lunar. Y supongo... Ah, bueno, aquí te dirá algo. No, no me deja. Ahora. En el 2041, la antena de MPT lunar palió la crisis energética del planeta, tras aumentar inmensamente la producción. Después del gran apagón del 2054 y el inicio de la misión Fortuna, Rolf Robertson regresó a la base lunar para reiniciar la MPT y sacrificó la vida por la causa. La WSA hace todo lo posible para cubrir las necesidades energéticas del planeta. Seguro que algún día ayudaremos a toda la población. Esto que acaban de contar es lo que pasó en el primer juego. Tras el éxito de la misión Fortuna, Claire Johansson lideró la misión Bestia para llevar mano de obra al MPT lunar y repatriar el cuerpo de Rolf. Claire y su equipo descubrieron a la ingeniera de software de la WSA, Sarah Baker, malherida en criosueño. Isaac Johansson, uno de los tres miembros del Consejo Lunar y promotores del Outward, se llevó la última arca y huyó, que es el padre de ella. Eso lo hemos visto en el prólogo. Just remembering it always feels. I'm fine. El traje espacial de Rolf en la luna. Menuda vida que ha tenido ese atuendo. Solo podemos soñar con formar parte de una misión tan legendaria. Vale, el museo este es para recordar eso, lo que pasó en el primer juego. La tecnología energética de microondas revolucionó la absorción y la distribución de energía. La MPT lunar, junto con los 42 receptores de MPT de la Tierra, frenaron la creciente crisis energética de la década del 2030. Las MPT alucinantes. Me quedaba fascinada mientras veía a mi padre trabajar día tras día. Salvó el planeta cuando la diseñó.
Cuando el gran apagón arrasó la Tierra, arrastró la Tierra a una crisis energética, Claire Johansson, María González y Rob Robertson emprendieron la misión Fortuna, una misión espacial tripulada para descubrir la causa del apagón. Robertson, orientado por Johansson y González, recargó y reconectó la antena de MPT. Se nota la mano de Claire en la resurrección de la WSA. Y esto será la gente que murió en el proyecto Outward. Mira, ese es el padre. A ver. Diseñado por los miembros del Consejo Lunar antes del gran apagón, el proyecto Outward sirvió para evacuar a casi todos los habitantes de la base lunar, a bordo de tres grandes naves espaciales conocidas como Arcas. El paradero de los miembros traidores del Consejo y del resto de la tripulación de la base lunar es desconocido. Mi padre diseñó y construyó casi todas las Arcas que usaron, como casi todo lo demás de la WSA. Se suponía que era un plan de huida para la colonia por si algo salía mal. Y ya vimos en el prólogo que él se llevó una de esas arcas. Ayla, prueba con esta puerta a ver si hay suerte. Ah, C, controlar... Ah, es verdad, me acuerdo de esto. Del primer juego. Bueno, había que probar. Hola, Mark. Y el Mark le da igual todo. Rolf Robertson. María González. Estos son los protagonistas del primer juego. Claire Johansson. Looking good, sis. Bonito retrato, hermana. Y Sarah Baker. They really need to change these. Tendría que cambiar la foto. Ya no me parezco en nada. Bromeas, aún está fantástica. Gracias, lo intento. ¿Tú? ¿Intentar algo? Sí, claro. O sea, quiero decir que tú... Gracias. No te hace falta. Vamos, Alex. ¿Vas al despacho de María? ¿Por? Yo voy en la misma dirección, con que... He visto la exposición de la misión Fortuna mientras venía para acá. Me alegro. ¿Cuánto tiempo estuviste destinado en la Luna? Estuve casi siempre en la estación espacial. Ah, claro, por eso no te vi en la superficie. Yo sí te veía. ¿En serio? Cuando actualizaba el software de la ASE de Rosa. Sí, ACE. No, ASE. No, ASE. Lo sé, digo que... Lo llamé ACE porque no sabía que ASE era un acrónimo. Como siempre lo llamaba así, Rosa empezó a hacer lo mismo. Es un nombre algo confuso, supongo. Bien, a ver, ¿me va a dejar subir? ¿Hasta dónde me va a permitir llegar? Yours is named Alex. El tuyo se llama Alex, ¿verdad? Where are you headed to? ¿A dónde te diriges? You didn't answer my question. Espera, no has respondido a mi pregunta. Question? Pregunta. How long you were stationed on the moon? ¿Cuánto tiempo estuviste destinado en la Luna? ¿Te lo digo los años con criosueño forzado o sin él? Perdona, no pretendía... En serio, tengo que llegar a esta reunión casi. Quería disculparme por lo que sucedió con mi padre. Sé que no quería hacer lo que hizo.
Creo que por eso intentó salvarte en la luna. ¿Salvarme? Tu padre no... Kathy, no quiero parecer irrespetuosa, pero... lo que hicieron tu padre y el Consejo Lunar fue... nos dejaron tirados allí. Cometieron crímenes terribles contra la humanidad y contra el planeta. Se merecen un castigo por sus actos. ¿Interrumpo algo? No. Considerando tu historial completo de precedentes, no me sorprende verte aquí. Si he llegado hasta aquí, ¿por qué no me dejas? No. María asistirá por vídeo, así que quizás... Vale, parece que lo tenéis ensayado. Ya te digo. En el trabajo no. Voy de rebelde, en marcha. 6 años. ¿Qué? En la luna. Fueron 6 años. Perdona por no responderte antes. Thanks. Supongo que tendré que intentar escuchar la conversación de alguna manera. Interna. Vale, esto será para llamar al ascensor cuando está arriba. Pero ya que está aquí. Ah, si yo me subo, se para. ¿Por qué? Ya está. Es para llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué? Vale, voy a utilizar el robot. Bueno, no se puede. Ah, me dará tiempo. Ah, no. Vale, ya veo. Hay que hacerlo rápido. ¿Por qué no llega ahora? ¿Por qué no llegas? Si antes sí llegaste. Ahora sí. Vale, puedo controlar el robot, meterme por la rejilla de ventilación. Necesitamos campo visual de la conversación, Eila. Pues tendré que llegar a alguna rejilla de estas. Al lado, es esta. Es la habitación de al lado. ¿Estás completamente segura?
DSC lo ha comprobado 3 veces. La señal se envió con un dispositivo de comunicación de la WSA. Tienen que ser ellos. Sí, podemos dar por hecho que el proyecto Outward nos envió la señal directamente a nosotros. Intencionadamente. No, no me lo puedo creer. ¿Están en Marte? ¿Qué? Y parece que llevan allí los últimos 13 años. Más cerca de lo que habríamos imaginado. ¿Cómo estás? No imagino lo difícil que tiene que ser esto con todo. Estoy bien. Supongo que al fin podemos justificar la misión Ópera. La misión Ópera. Desde que evacuamos a Sara y a Cathy de la Luna, llevamos ideando un plan de contingencia, por si descubríamos la posición del Outward. Durante la misión Bestia descubrimos indicios de las tres arcas, que Outward usó para abandonar la Luna no eran un mero transporte. Los informes nos conducen a pensar que las tres arcas forman una triada, un asentamiento totalmente autosuficiente. ¿Pero por qué contactar ahora? ¿Es una señal de socorro o una invitación? ¿Qué más da? La misión Ópera solo tiene un objetivo: recuperar las arcas y su tecnología revolucionaria. Deberíamos analizar la señal de socorro. Igual averiguamos el método de cifrado. Ya estamos en ello. Puedo daros acceso al terminal de otro despacho. A ver si descubrís algo. Eila, rápido, averigua cómo entrar en esa sala. Por aquí. Perfecto, Eila, quédate ahí. Perfecto, Eila, quédate aquí. Lo que vais a oír no puede salir de esta sala, ¿está claro? ¿Eila? Eila, ¿qué haces? Osita lunar. Sí, solo repite osita lunar. A vosotros no hace falta que os adorne la situación actual. La atmósfera sigue deteriorándose a un ritmo alarmante. La MPT lunar cubre las necesidades energéticas del planeta hasta cierto punto. Pero oye, ahora la energía es la menor de nuestras preocupaciones. Los crecientes niveles de CO2 aniquilan miles de especies de flora y fauna cada semana. La realidad es que nuestro hogar se está volviendo tan inhabitable como cualquier otro planeta. Necesitamos esas arcas ya. Claire, quiero que lideres esta misión. Reúne un equipo y recupera esas arcas. Dispone de unos meses para prepararte. No podemos permitirnos más demora. Lo entiendo. Para empezar, me gustaría incluir a Ryan y a Sara en el equipo. Además de su excelencia en sus respectivas disciplinas, son imprescindibles para mí a nivel personal. Confiaría mi vida a ambos. Entonces solo queda un puesto por cubrir. Sí. Hey. Hi. Hola. Aunque a riesgo de parecer idiota, creo que deberíamos llevar a Cathy. ¿Qué? Estaba años luz por encima de los demás graduados del programa. ¿Te refieres a la única promoción de astronautas que hemos tenido en 10 años? Eso no cambia el hecho de que sobresaliera en casi todos los ejercicios, a veces incluso superando al maestro, supongo. Sé que quieres mantener al margen, pero es la mejor ingeniera de MPT que tenemos. Necesitamos su conocimiento. Además, y negaré haber dicho esto bajo juramento, Cathy es la persona con más talento que trabaja para la WSA. Aparte de vosotras dos y de mí, claro. No estaremos debatiendo esto en serio, ¿verdad? No tiene experiencia previa. Llevarla pondrá en peligro la misión. Sara tiene razón. Cathy no puede formar parte del equipo. Hay demasiados factores que... Puedo hacerlo. Hey, María. ¿Puedo entrar, por favor? ¿En serio? Por favor, Claire, déjame participar en la misión. ¿Estabas espiando? Sí, y lo siento, pero Claire, ¿sabes que he demostrado mi valía en la WSA? 2 grados de ciencias a la vez, especialización en tecnología streaming, las notas más altas del programa de formación de astronautas.
Por cierto, gracias. Por favor, Claire, si estoy contigo, sé que puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Además, solo hay ¿cuántos? Otros tres astronautas adiestrados disponibles con que... Creo que deberías añadirle al equipo, Claire. ¿Qué? Genial. Es una de las personas más cualificadas de la WSA. Pero la última palabra la tienes tú, claro. Vale, Kathy. Aunque el último argumento de Ryan era bastante flojo, sí. Creo que harás todo lo posible para llevar la misión a buen puerto. ¿Verdad, Kat? ¿Cómo no? Ahora quiero tratar los pormenores de la misión de Claire, Sala y Ryan. ¿Podrías dejarnos sin escuchar a escondidas esta vez? Bueno, como soy ahora... Vale. ¿Cómo no? Vale, se va. Lo deja hablar sin espiar esta vez. Unos meses más tarde, año 2069. Y a gusto estás ahí, Ayla. ¿Necesitas algo? ¿Una taza de té? ¿Una revista? Serás diva. Pareces nerviosa. ¿Y eso te divierte? ¿Qué va? Me enorgullece verte. Oye, la cicatriz que tiene Sara en el estómago es la que le hizo papá. Sí, ¿por qué? Curiosidad. ¿Listas? Andando. ¿Kat? Bueno, creo que nos vamos a Marte. Vale, ¿hay algo por aquí que pueda examinar? Control, nos dirigimos al cohete. Recibido, el transporte está listo. ¿Cómo os encontráis? Bien, he dormido como un bebé. Ya te digo, ¿tú no? Sí, claro. ¿Y vosotros dos? Bien. ¿Dónde está el cohete? No se ve desde aquí. ¿Están esperando que yo vaya primero o qué? Sí. Here we go. Allá vamos. No hay vuelta atrás. Nope.
Hey, you know what I still think about? Oye, ¿sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? ¿Por qué vivimos en mejores condiciones que la gente de las chabolas? ¿Por qué sucede? Por pura probabilidad. Desde un punto de vista geográfico y demográfico, nacimos en el lugar y en el momento adecuados. Ellos no tuvieron tanta suerte. Parece que no quieren que nos vayamos. Ah, mira, están todos ahí encerrados. ¿Estás bien? Sí, solo un poco alterada. Hay un montón de gente. ¿Es que están locos? Haciéndonos daño no ayudan a nadie. ¿Es que no entiendes que lo que hacemos para salvaros? Estas personas seguirán en la lista de espera de la MPT hasta que mueran. Si vieras a la WSA emplear tantos recursos para enviar a 4 personas al espacio, también te enfadarías. No lo entienden. Pero cuando regresemos con las arcas, sí. ¿O no? O quizás sí, eso espero. Prometes algo que quizás no se cumpla aunque recuperemos las arcas. La esperanza brota eterna en el pecho humano. Así es como yo decido afrontarlo. Alexander Pope. El alma inquieta y confinada en su hogar sueña con otra vida. Anda, mírate, pero si has leído poesía. Ya ves, no soy solo una cara bonita. Ahí está el cohete. No os perdáis las vistas. Vaya. Nunca deja de asombrar, ¿verdad? Lástima que no la construyéramos como es debido. ¿Cómo? Con la escasez de materiales es un milagro que ese chisme siga en pie. ¿No podrías haber mencionado en estos meses de preparación que viajábamos en clase turista? No, no quería preocuparos. Hasta el momento del despegue. Me parece justo comentarlo ahora. Claro. Si Claire cree que podemos usarla para la misión, confiemos en ella. Creo que la Zephyr 3 cumplirá la misión sin problemas. La técnica esta del pelo no les ha quedado nada bien. No te das cuenta de lo alto que está hasta que... Vale, lo del pelo lo voy a desactivar porque no está bien hecho. A ver, un último vistazo desde aquí arriba, con el sol de fondo. Secuencia de lanzamiento iniciada. Equipo Opera, aquí control de tierra. Realizar las pruebas finales. Opera Team, comms check. Go. Recibido. Go. Comunicador listo. Go. Go. Cat, systems check. Oxygen. Oxígeno. Oxygen is go. Oxígeno listo. Vuelo. Flight is go. Navigation. Listo. Navegación. Navigation is go. Lista. Launch sequencer. Secuenciador de lanzamiento. Ground launch sequencer is go. Listo.
combustible. Fuel is go. Liquid oxygen. Oxígeno líquido. Is go. Power. Potencia. Power is go. Launch sequence functions. Funciones de lanzamiento. Launch sequence functions are go. Listas. Propellant load check. Carga propelente. Good to go. Brian. Nivel óptimo. Seal and cockpit air. Ryan, sello hermético y composición del aire en cabina. Seal and air composition. Sello y composición de aire listos. Start fuel cell thermal conditioning. Sara, inicia acondicionamiento térmico de combustible. Listo. Cat, strong back retract. Cat, replique de soporte. ¿Dónde? Ahí. Strong back successfully retracted. Soporte replegado. Tubería de venteo. Lines are vented. We are go. Listas. Automatic ground launch sequencer. Iniciando secuenciador de lanzamiento automático. Sequencer is a go. Cat, retract orbiter access. Cat, repliega brazo de acceso al orbitador. Ese será el de abajo. O este que está aquí. Aquí. Orbiter access arm is retracted. Brazo replegado. Auxiliary power unit. Unidad de energía auxiliar. ¿Soy yo el que tiene que hacer eso? Ah, son estas. Vale, quiero... ahora. Auxiliary power units are go. Copy. Track gaseous oxygen vent arm. Repliega el brazo del ventilador de oxígeno gaseoso. A ver, ¿dónde está eso? Es este. Cap retracted. Opera team, visors down. Go. Bajad visores. Go. Vale, cerramos la visera. Cat, transferencia de orbitador de energía terrestre a interna. ¿Dónde está eso? Este botón. Transfer complete. Completada. Activa sistema de supresión de sonido de la plataforma. Activado. Activando quema de hidrógeno de propulsores de combustión sólido. Y inicia propulsores de combustión sólido. ¿Eso dónde es? Eso es... aquí. Preparados para el despegue. Allá vamos. Control de tierra, el pájaro vuela, todo en orden. Estaría bien poderlo ver desde fuera.
máxima inminente. Cat, inicia separación de fase 1. A ver, ¿dónde es? Aquí. Ah, no, habrá que dejarlo en el verde. Ah, ya va. Inición de fase 2. Controles manuales activados. Abre el regulador de fase 2. Ahí está la Tierra. Pues sí que se está convirtiendo en un desierto, ¿eh? Toda la Tierra se convierte en un desierto. ¿Ese humo que sale es normal? Cortando segundo motor. Cat, inicia separación de fase 2. Allá va. Modo crucero iniciado correctamente. Ahora supongo que va automáticamente hasta Marte. Vale, si está todo tan desértico, ¿por qué hay tantas nubes? ¿Cómo es que no llueve con tanta nube? Ahora tendré que encender el motor 3, que será este, y activarlo. ¿O no?